La introducción de carne de búfalo para consumo es una realidad. En Veracruz ya comenzó a criarse este tipo de animales. Además de aprovecharse la carne, también se consume su leche. La imagen podría llevarnos a imaginar una escena natural de África o Asia. La comida favorita de los leones africanos es también comida para humanos. Esta escena es dentro de un rancho ubicado en el municipio de Tlaliscoyan, Veracruz. Aquí se ha comenzado con la crianza para la reproducción de búfalos. Don Juan Acosta, ganadero de la zona, confía en que la producción de búfalos crezca. Pues ya se está dando a conocer y ya mucha gente está perdiendo el miedo, porque realmente es el miedo el que aísla a la gente de conseguirlos o de criarlos. A mí me decían que no los compraran, que eran muy malos, que... y míralos, ahí están. Los búfalos se han adaptado a esta zona, pasan como en su hábitat mucho tiempo en agua lodosa. Su carne se ha estudiado, tiene muchos beneficios para la salud comparada con la carne de res. A los búfalos no se les inyectan hormonas para su crecimiento. A diferencia de la carne de res, la carne de búfalo tiene más beneficios, toda vez que es menos grasosa, tiene más nutrientes y al tener menos grasa también contiene menos colesterol. Pues es una carne muy nutritiva, tiene menos colesterol, menos grasa, más proteínas y no tiene, es una carne magra porque no se le aplican pues ni vacunas a estos animales. Ellos tienen su defensa naturales. Los búfalos se reproducen hasta 2 veces por año. Su periodo de gestación es corto. Llegan a alcanzar un peso superior a los 800 kilos. Además de la carne, se aprovecha su leche. Aunque en el mercado su carne aún no se comercializa al 100%, su valor no tiene mucha diferencia con la carne de res. No se descarta que en los próximos años el consumo de la carne de búfalo en México incremente. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.